¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, volvimos al piso, ¿eh? Quienes nos vieron la semana pasada, el domingo pasado, en su primera emisión, nos vieron a cada uno de nosotros desde nuestros hogares. Estábamos cuidándonos y seguimos cuidándonos. Tal es así que hoy estamos con, aquí en el piso, un plantel muy reducido. La mayoría de nuestros compañeros trabajando en lo que es la preproducción del programa, en la postproducción del programa, o bien, como van a verla hoy a Lucía, haciendo su participación desde su hogar. Estamos abriendo nuestro programa de televisión de esta semana, agradeciéndole a los televidentes que por diferentes redes sociales se han comunicado. De hecho, el programa de la semana pasada, cuando hacíamos ese programa especial sobre el Jardín Botánico, recibimos algunos mensajes que ya fueron, todos ya tuvieron su respuesta. Así que el agradecimiento a ellos. Y bueno, mientras yo estoy haciendo la apertura, aquí a mi costado aparecen las redes sociales. Tanto el Facebook para poder comunicarse, el correo electrónico, el Instagram. Y como siempre tenemos nuestro canal de YouTube, que todos los programas de los 8 años que hace que estamos haciendo Onda Verde, allí están colgados, ¿eh? Allí están todos para que aquellos que quieran volver a verlo o en su defecto alguien que no vio algo, nos ha pasado de docentes o de gente vinculada a la temática que necesita algún material, supongamos, sobre deforestación. Y bueno, y ahí en el buscador aparecen todos los programas, las entrevistas, los informes especiales que hicimos sobre diversos temas. Hoy vamos a abordar un programa donde sí tendríamos que buscar una palabra, un eje vertebral, sería contradicción. Vamos a hablar de las contradicciones. Y vamos a empezar con una de ellas, con la primera, y vamos a volver a hablar del plástico. Mire, en los últimos 50 años vivimos invadidos de plástico. Hay más plástico que cualquier otro elemento en nuestra vida cotidiana. Ese plástico, generalmente, el que nosotros usamos en la vida cotidiana, va a terminar, si no es bien tratado, va a terminar en el suelo, en las napas, contaminando el suelo, contaminando las napas. Ya sabemos que todos los plásticos demoran muchísimo tiempo en degradarse. Estamos hablando de centenares de años y en algunos casos de miles de años, o va a terminar en los cursos de agua. Y ya es una verdad, que no hace falta demostrar, que el plástico en los cursos de agua no solo contamina el agua que después consumimos nosotros con el microplástico, sino que termina enfermando y matando a gran parte de la fauna marina, porque termina en los mares o en los océanos. Para que tengamos una idea, en los últimos 10 años, nada, en la pretérita histórica, nada, hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. El plástico empezó ya por la década del 50. Pero en los últimos 10 años hemos consumido más plástico que en toda la historia. Solo en el 2015, que son los últimos datos que pudimos recolectar, se alcanzó a producir 300 millones de toneladas solo de plástico en un año. Y desde 1950, que es cuando aparece el plástico en nuestros días, hemos consumido algo así, y es muy difícil de ver, por eso lo voy a decir despacito, 8.000 millones de toneladas de plástico. Yo sé que es no difícil, sino imposible de ver. ¿Cómo hacemos para entender lo que significan 8.000 millones de toneladas? Bueno, si tuviéramos una balanza excepcional, extraordinaria, y pesáramos elefantes, sería algo así como 1.000 millones de elefantes en plástico. Terrible, ¿no? Eso aparece todos los días en nuestra vida. Y si no, miren este video, es un video inglés, muy interesante, para que podamos entender que este es un mundo invadido por el plástico. There is no greater duty for any nation than protecting our people and our planet. The UK government is a global leader in tackling plastic pollution, and we can be incredibly proud of what we are doing. We're plastic everywhere. Out of the
plastic stirrers and plastic cotton buds to make sure that we turn the tide. It is time for the world to truly wake up to the damage being done to the environment and the sheer volume of plastic that is dumped. Let us secure the very health of the planet for our children, grandchildren, and generations to come. Fuerte, ¿no? El video, fuerte, muy fuerte. Creo que está muy bien hecho. Causa esa sensación de un mundo invadido por plástico en algún momento, atentando contra el mismo ser humano, pero tan fuerte como necesario y como real. Eso es, en proporciones, lo que tenemos de plástico todos los días. La mayor parte de los plásticos que consumimos diariamente son plásticos de un solo uso. ¿Qué significa eso? Que lo compro y lo tiro. Mire, si usted va hoy a un supermercado de Santa Fe, de Santo Tomé, de Coronda, de donde usted esté viendo el programa, y va a comprar comida hecha, porque bueno, no tiene tiempo, va a comprar comida hecha para llevar a su casa, o a lo mejor va a comprar esas ensaladas que ya vienen cortadas y prelavadas, seguramente se la van a dar en una bandejita como esta. Hagamos la historia, lo que en medio ambiente se llama la trazabilidad. Hagamos la trazabilidad de este envase. Yo fui, compré comida en el supermercado, me la dieron en esto, llegué a mi casa, la consumí y automáticamente la tiré a la basura. Lo mismo pasa con las botellas de agua mineral, que algunos de ellos dicen que vienen con plástico reciclado y que en la mayoría de los casos es mentira. Una vez que terminé de consumirla, automáticamente se tira a la basura. ¿Cuánto duró esto en nuestra existencia? Nada. ¿Cuánto va a estar en los cursos de agua, por ejemplo? Centenares de años, miles de años. Por eso, cuando decimos de cambiar la cabeza, cambiar el paradigma, hablamos de eso. Pero no solo es eso. Por eso yo le decía que si hay una palabra que hoy nos cruza en el programa es contradicción o contradicciones. Nuestra alimentación también está planteada por contradicciones. En este programa hablamos muchas veces del alimento transgénico. Y no es caprichoso, es que en la geografía que nosotros vivimos es lo que más está relacionado con la afección del medio ambiente. Un alimento que ha sido mutado, cambiado genéticamente. Parece una película de ciencia ficción, pero no, pero es realidad. Aquellos que dicen que no hace nada, está comprobado, la ciencia lo dice. Ya no es una discusión, a mí me parece, vos pensás así, yo pienso de esta manera. La ciencia dice que ese alimento hace mal en toda su trazabilidad, otra vez la palabra. Desde la semilla modificada en el laboratorio, la fumigación, la manera de producir, el transporte, todo afecta nuestro sistema. Y si además la consumimos, ni que hablar, ni que hablar. Es cierto que gran parte de lo que se produce hoy, soja, por ejemplo, o maíz, termina siendo alimento de ganado. No va, gran parte, digo todo, pero gran parte no es para el consumo humano. Aún así nos hace mal todo lo que significa la producción. O termina para biodiesel. Aún así hace mal. Ahora, se está planteando ahora un alimento que directamente va a entrar en nuestro organismo. Es el trigo transgénico. La Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe, investigó un trigo que se llama HB4. ¿A usted le parece que ese es el nombre de un alimento? HB4. Es un trigo modificado, su semilla está modificada genéticamente, compuesta por el glufosinato de amonio. Algo que ya el doctor Carrasco hace muchos años decía que iba a venir a reemplazar al glifosato y que es peor, que hace mucho más mal. Es un trigo resistente a la sequía. Y es muy loco esto, ¿no? El hombre modifica el medio ambiente con la tala de árboles, con las fumigaciones, produce la sequía y entonces produce un alimento y un veneno para que crezca aún con sequía. Es una paradoja muy loca. Esto hace muy mal.
El trigo transgénico sería terrible, además, porque forma parte de la dieta de los argentinos. Usted dice, la soja, no comemos tanta soja. Pero trigo sí. El pan, las masitas, los grisines, todo está hecho con un trigo transgénico y por eso hubo tanta oposición, porque esto sí ya llega directamente a nuestra mesa todos los días y nos hace mal. Sé que alguien del otro lado de la pantalla dirá, qué exagerado. ¿Estamos exagerando? ¿Vos pensaste alguna vez qué hay detrás de la producción de un alimento? ¿Todo lo que pasa antes de que ese alimento llegue a tu casa? No te lo voy a explicar yo, mira. ¿Vos sabés lo que estás comiendo? Bueno, esa es la trazabilidad, ¿no? Todo lo que pasa, todo lo que se genera antes de llegar a este alfajor. ¿Y por qué este alfajor? ¿Por qué esta marca? Bueno, porque es lo que la primera empresa que quiso firmar un contrato con Bioceres, que es la empresa argentina que está atrás de la producción del trigo transgénico, el HB4. Fue tan la oposición de la gente que, al menos verbalmente, la empresa Habana ya dijo que no va a hacer su alfajor con ese trigo. Lo cierto es que firmó un precontrato y después dijo no lo voy a hacer, pero lo dijo verbalmente. Por eso el hashtag Chau Habana apareció en todos lados y aparecieron montones de petitorios para firmar, para decirle a Habana que no produzca alfajores con trigo transgénico. Hay una página que aparece ahora al pie de la pantalla mientras yo estoy hablando, que se llama accionesbiodiversidad.org, donde se puede estampar la firma para decirle a la empresa argentina, marplatense, que no queremos alfajor con trigo transgénico. De hecho, parece que se vinieron para atrás, parecen que no lo van a producir. Pero está bueno seguir y de alguna manera esto demuestra que cuando la gente se opone y hay campañas realmente fuertes e importantes, esto genera algún tipo de cambio. Para aquellos que dicen, ¿para qué vas a hacer algo si no sirve de nada? Está claro que no es así. Momento de presentar la primera luz del semáforo. Tengo que ir al encuentro de Martín. Por eso me pongo el barbijo para cuidarme y cuidarlo al compañero, ¿no? ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo va, Ricardo? Buenas noches, buen domingo. ¿Bien? Todo bien por ahora. Bueno, estamos distanciados. Sí, por supuesto. Y solos hoy, ¿eh? Sí. Todos nuestros compañeros trabajando desde sus hogares. Sí. Para presentar la primera noticia. Y veo un caballito de mar. ¿Por qué? Así es, Ricardo. Porque, bueno, los hipocampos, esta especie de fauna marina popularmente conocido como caballito de mar, es una de las que hoy está en mayor peligro de extinción, Ricardo. Estas criaturas particulares son muy utilizadas en Asia, sobre todo en China y en Japón, porque según dicen quienes saben, se utilizan para crear medicinas que van en contra de las disfunciones sexuales y en contra del asma también. Se cree que este mercado asiático saca por año alrededor de 70 toneladas de este animal, que llevaron a que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, nombre largo, catalogara a esta especie de fauna marina como una de las que está en mayor peligro de extinción cuando, si es que sigue, obviamente, la pesca indiscriminada sobre este animal. Sería una pena que esto suceda, lo que dice Martín, porque, bueno, es una especie, es una vida, pero además no es solo una cuestión romántica. Ya lo hemos visto en más de una oportunidad. Cada ser que está, en este caso, en el mundo acuático, cumple una función. Por supuesto. Que le da equilibrio al ecosistema. La ausencia de uno hace una proliferación de otros y genera
serios problemas. Por eso es importante, ¿no? Más allá de la cuestión romántica, hay una cuestión práctica, muy práctica, que los hipocampos, o los que conocemos como caballitos de mar, finalmente no terminen en la extinción, como parece que va para ello, ¿no? Así es, Ricardo. Es la primera luz del semáforo, pero aprovecho que estamos con Martín para presentar una entrevista que va a ir en dos partes y que tiene que ver con algo que sucede aquí en el sur de la provincia. Nos llega la información de un problema de contaminación en la ciudad de San Lorenzo, allí muy cerca de Rosario, y hay denuncias importantes. De hecho, estuviste vos al frente de este trabajo, Martín, hablando con concejales que están muy preocupados por lo que pasa. Así es, Ricardo. Hace algunas semanas tuvimos la posibilidad de dialogar con el concejal de San Lorenzo, Marcelo Remondino, que presentó una denuncia contra una empresa química sanlorencina que se llama Neurión, que según nos contó el concejal, durante estos últimos tiempos y desde hace bastante tiempo, vienen tirando al aire, para que la gente lo entienda, sustancias tóxicas que salen desde dentro de la empresa y que obviamente afectan la salud de los vecinos que viven alrededor de esta empresa allí en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de nuestra provincia. Vamos a ver, Ricardo, un primer tramo de la entrevista, si te parece, donde el concejal nos cuenta un poco de la historia de esta empresa, donde nos cuenta también qué fue lo que sucedió durante este último tiempo, y además un dato particular que nos deja. Sobre todo tiene que ver con aquellos fondos que financiarían el funcionamiento de estas empresas que tan mal le hacen a la salud de la gente. Si te parece, lo vemos. Sí, en dos partes, vemos la primera. Hace mucho tiempo era una sola empresa que se denominaba Duperial, que era muy grande, que esa empresa tenía varias empresas una al lado de la otra. Después Duperial se fue vendiendo. La última que teníamos en la zona se llamaba AkzoNobel. AkzoNobel la vende, porque AkzoNobel vende todo lo que es a nivel mundial, todas las empresas químicas, por el gran inconveniente de la contaminación y de no poder afrontar. Lo compra esta marca. Porque por eso ahora quiero llegar bien al fondo de la cuestión, dije esta marca. Neurión, que es una compañía química. Lo que pasa es que lo que estuvimos investigando, una cosa es el nombre de la compañía y otra es quién están atrás de los capitales de esta compañía. Por ahora, un dato no menor, pertenece a este grupo de inversionistas a nivel mundial que se llama BlackRock, que son estos fondos buitres, que manejan 17.000 compañías en el mundo y que son el tercer PBI más grande del mundo lo tienen ellos. No sabemos si primero Estados Unidos, China, Estados Unidos, y después los señores con 6 billones de dólares en juego. Por eso lo que nos llama mucho y que nos asombra y que nos hace abrir más los ojos es que este sistema de empresas, de este sistema de capitales, fondos buitres, vienen acá simplemente a hacer dinero. Y no les importa nada. Es más barato para ellos contaminar gente que hacer los sistemas que tienen que hacer en las empresas. Esta empresa es una empresa que, desde mi punto de vista, no soy un técnico en absoluto. Soy un especialista en defensa del consumidor, o sea que estoy bastante lejos de ser un técnico, y más a esta altura de mi vida en medio ambiente. Pero es obsoleta, es de la época de los 60, mirá, de cuando yo nací. Imagínate si está viejita la empresa, estoy viejito yo. Pero yo me mantengo, yo hago ejercicio y esta empresa no invierte un solo peso. Lo que más se llama la atención y lo que más molesta es que también el sindicato es como que protege a la empresa. El sindicato no tomó conciencia, porque cuando hice la denuncia, hice una presentación en el consejo, citamos a la empresa, vino el sindicato, y el sindicato tomaba una posición que ellos ganaban 185.000 pesos, pero nadie les preguntó qué es lo que ganaban. Entonces, como que te ponen, si la empresa se va, nosotros dejamos de ganar 185.000 pesos, pero nadie está planteando que la empresa se vaya, sino que la empresa haga las obras que tiene que hacer y que no contamine. Entonces, viste, siempre estos empresarios utilizan a los empleados y a los sindicatos para decir, nos vamos. No se tienen que ir. Tienen que invertir. Y esta empresa en sí, hace desde el mes de enero, perdón, desde diciembre,
del año pasado, que está contaminando constantemente. Lo que era antiguamente duperial contaminaba, había olores, pero no al nivel tóxico que hay en este instante, en este momento. Bueno, estos días no, por suerte. Pero yo la otra semana lo viví personalmente 3 veces. Dos veces cuando estaba en el centro, hay un centro de polideportivo. Un primer día hubo los olores que uno ya está acostumbrado, pero el día miércoles ya esos olores dejaron de ser los que uno estaba acostumbrado y empezamos todos los que estábamos haciendo deporte. Vos imaginate que haciendo deporte estás respirando a una intensidad completamente diferente a una persona que no está haciendo actividad física. Todavía estoy resfriado. Empecé con mucha tos. O sea, en realidad si íbamos, llamábamos un médico, teníamos COVID todos. Claro. Dolor de garganta. Tos. Te lagrimeaban los ojos. Pero todo este estado de salud, perdón Marcelo, estado de salud que rige a partir de que ustedes pudieron percibir ese olor, ese... No, más que percibir, ese... no, fue la nube. Claro. De la... Porque en realidad ellos dicen que lo que se escapa, que es dióxido de cloro. Sí, bueno, el dióxido de cloro, al estar en contacto con agua, nosotros vivimos al lado del río Paraná, imagínate si estamos en contacto con agua. ¿Por qué se sintió tan mal esos días? Porque esta es una zona muy húmeda, extremadamente húmeda, y había muchísima humedad ambiental. Entonces el dióxido de cloro, al volar en el contacto con la humedad, se forma ácido. Es ácido sulfúrico lo que después nosotros estábamos respirando y estábamos tragando. Y fíjate vos, al decirme que es preferible contaminar que gastar plata en recuperar y venderlo, porque le sale más caro recuperarlo que lo que vale. Entonces, no, dije, no, y te lo dicen en la cara, y te lo dicen empleados. O sea, los gerentes no viven en San Lorenzo, ¿eh? Los gerentes están tan lejos de San Lorenzo. Los dueños ni hablemos. Pero bueno, yo por eso creo que hay que crear conciencia de lo que es el medio ambiente. Se puede vivir en ciudades con empresas químicas que estén controladas. Lo que pasa es que San Lorenzo es una zona muy importante, industrial, cerealera. Se han instalado muchas empresas, muchas agroexportadoras, pero acá hay mucha corrupción con el tema de la contaminación y esto no es gratis. Nos hubiera encantado, como hacíamos hasta hace un tiempo atrás, ir con las cámaras a San Lorenzo. Por supuesto. Hablar con el concejal, ver qué es lo que pasa, conseguir otras voces. Lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Nos hemos ido inclusive hasta la provincia de San Juan, a la Patagonia, a buscar otros testimonios. Los momentos que vivimos no nos dejan movernos mucho ni juntarnos, pero interesante lo que dijo el concejal. Así es, Ricardo. Sobre todo teniendo en cuenta la particularidad de la historia de la empresa, que pasó por varios nombres de marca, digamos. También nos hablaba el concejal de este supuesto involucramiento de la empresa BlackRock, de fondos buitre, a los que Argentina le debe mucho dinero, en el supuesto financiación de esta empresa, y nos contaba también los malos momentos que pasan los vecinos de San Lorenzo, algunos vecinos de San Lorenzo, por el accionar de este grupo empresarial allí en esa ciudad. Pero tenemos un segundo tramo, Ricardo. Lo vamos a ver después del corte, ¿te parece? Es. Porque estamos excedidos de tiempo. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 5218. Anfestram. La Mutual de los Trabajadores Municipales y Comunales de la Provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil
y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Segundo bloque del programa, y bueno, cuando nos íbamos, Martín presentaba el primer tramo de una entrevista que él hizo por Zoom, concejal de la ciudad de San Lorenzo. Repetimos el concejal, por qué estamos, y presentar el segundo tramo. Es el concejal Marcelo Remondino Ricardo de la ciudad de San Lorenzo, presentó una denuncia contra la empresa Neurión por una severa contaminación ambiental. Y ahora en este segundo tramo que vamos a ver, vamos a compartir con la audiencia la gota que rebalsó el vaso. El momento cúlmine que terminó con esta empresa clausurada y hasta incluso con una intervención del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación para evaluar qué fue lo que sucedía así dentro. Si te parece, lo compartimos. Lo vemos. En este momento dejé de hacer actividad y llamé al intendente y le dije que esto era serio, que lo estaba viviendo personalmente y que iban a mandar gente de medio ambiente. Bueno, al rato apareció un encargado de la empresa al polideportivo. No sé por qué fue él. Sí, lo sé, le han dado. Ahí está Remondino molestando. Entonces me vino a dar todas las explicaciones, que ya estoy grande para estas explicaciones. Y bla, bla, bla. Y le dije, mira, no. Pero yo te conozco. Me decía, no importa que nos conozcamos. Acá estamos hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, en una de las explicaciones, sí, nos reconoce que es dióxido de cloro. Vino con un aparatito que nunca lo utilizó. Le dije, bueno, medí. Nunca midió. Y me dice de que están esperando un filtro para colocar en las chimeneas. Oh, ¿viste? Cuando ya te empiezan, que hace meses que está parado, y que la aduana, y que el kirchnerismo, y yo dije, no. Siempre echándole la culpa a los demás. Es como que me cansé de esto, agarré mi bicicleta, mis elementos deportivos, y me fui a la fábrica, porque estábamos en línea recta. Si haces una línea recta, estamos a 500, 600 metros, o sea, no estábamos tan lejos. Entonces me fui, me quedé en la puerta esperando y llamé, insistí. Bueno, apareció la gente del medio ambiente de la ciudad. Entonces se labró un acta de que estaban contaminando. Pero bueno, ese día el olor lo sentimos cerca de las canchas. Eso fue un miércoles. Bueno, el día viernes, en la misma zona, muy pegada, yo estaba arriba de unos techos de un barrio Fonavi, investigando qué pasó con un dinero, que se están haciendo obras y que no están las obras y no está el dinero, como concejal. Imagínate, arriba del techo, cuarto piso, último, y en un momento cuando estábamos con la gente, empezó a caer nuevamente. Pero ¿qué sucedió? Era un día muy húmedo, pero un día muy nublado, que a la mañana de ese día la neblina no dejaba ni siquiera ver 2 metros. Entonces fue mucho más contundente el nivel de ácido que estábamos respirando. Eran las 6 de la tarde, llamo nuevamente a la gente del medio ambiente y me voy desde las 6, que estoy en la portería, hasta las 8 menos cuarto, insistiendo, llamando al sindicato, llamando, hasta que me cansé y lo llamé, ya en términos no de amiguismo, en términos, porque viste, enseguida se pone, no, porque sos violento, no, porque que le dije, mira, estoy esperándolo, no soy más un nene, no jueguen conmigo. Y bueno, apareció un encargado de medio ambiente con la orden de clausurar a la empresa. Pero en el momento que yo estaba ahí esperando, que también el otro día me quedé esperando, ese día viernes no se podía respirar directamente al lado de la empresa, porque bueno, caía automáticamente, no se podía respirar. Y se lo pregunté a la gente de portería, que son una empresa privada, me dice, no se puede. Y al lado de esta fábrica, que era de la antigua fábrica de Uperial, hay una farmacéutica que se llama Symptom,
que después los empleados nos comentan de que hay veces que no pueden estar y tienen que salir corriendo a agarrar unas máscaras especiales para poder respirar. Entonces, es gravísimo, porque no es que pasa una vez cada 6 meses por año, no, esto está haciendo ya todos los días, porque el día martes que vino la gente de la Nación y que sacaron fotografías, a ver, es una fábrica abandonada, no estamos hablando de una fábrica química, no estamos hablando de una fábrica que hace cemento, perdón, que hace ladrillos de cemento, estamos hablando de una fábrica química completamente abandonada y completamente corroída, todo, es una vergüenza. Que yo creo que estamos ante una bomba de tiempo, y se lo dije a los concejales, se lo dije al sindicato, estamos parados en una bomba de tiempo, porque si esto es constante y día tras día está teniendo estas fugas, un día va a tener una fuga un poquito demasiado grande y va a terminar como terminó, no recuerdo qué país en la India, que terminaron muriendo la mayoría de los vecinos. Hablando después, porque bueno, hablo con la gente, que es mi trabajo como concejal, muchísimos ex empleados de Duperial, gente grande que murió, no se entiende por qué muchos compañeros de ellos murieron de forma repentina del corazón. Problemas de esterilidad, ni hablemos de los problemas respiratorios, pero las muertes por problemas coronarios sin preexistencia es elevado. O sea que yo creo que hay que hacer un trabajo muy preciso en el barrio, no en el barrio, porque depende cómo vaya girando. A ver, para que la gente tenga, la empresa está al lado del río Paraná. Entonces, si el viento nos sopla del oeste, noroeste, sureste, suroeste, va hacia las islas y es como que la ciudad no lo siente, pero cuando el viento sopla, como sopló el otro día del sur, sureste, noreste, este, como va cambiando la pluma, es donde va contaminando. O sea, acá habría que hacer un trabajo muy preciso en todos los barrios linderos a esta fábrica, todo alrededor, que lo vamos a hacer, pero bueno, esto lleva un tiempo que nosotros queremos que sea mucho más rápido. Fue la gota que rebalsó el vaso, el momento culmine. Estaban arriba de unos techos, de unos Fonavis, sintieron la nube tóxica, Ricardo, y eso, bueno, fue el punto exacto para que los vecinos, con el apoyo obviamente del concejal, denunciaran esta situación que ya viene desde hace bastante tiempo, que terminó con la empresa clausurada y que, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación inició una investigación al respecto. Esperamos que esta investigación tenga buenos resultados y esperamos también que la provincia de Santa Fe también pueda intervenir en el caso. Esto pasó en San Lorenzo, aquí nomás, en la provincia de Santa Fe. Y Martín habló de nube tóxica, aquí nomás en la provincia de Santa Fe. Esto es también teléfono para las autoridades que deben controlar. Y aplauso para el concejal que cumplió con su función social, su función política de controlador de lo que pasa en su ciudad. Así como nos llegó esta información, si a vos, si a usted conoce algo y quiere que lo abordemos, ya sabe, escribe a nuestras redes sociales, al Facebook, al correo electrónico, y con mucho gusto nosotros acudimos a investigar qué es lo que sucede. Aprovechamos para presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, y que hablando de contaminación habla de una multinacional muy importante. Así es, Ricardo. Un tribunal de Países Bajos, de Holanda, presentó un fallo que puede sentar un precedente histórico. La empresa Shell tiene que reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Según la resolución de este tribunal, para el año 2030, Shell debe cortar sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% en comparación con las emanaciones que tuvo en el año 2019. Casi la mitad. Exactamente. O sea, la mitad tiene que evitar de que vaya al aire, ¿no? Exactamente, Ricardo. Y según este veredicto allí del tribunal holandés, Shell es responsable de sus propias emisiones de dióxido de carbono, así como también la de sus proveedores. Así que eso es muy importante, Ricardo. Y algo para destacar es que es la primera vez
que una empresa se ve obligada legalmente a alinear sus directrices con los datos y los acuerdos del Acuerdo de París, digamos. Uh-huh. La primera vez que una empresa tiene que hacer esto, según por lo menos lo señaló la organización ecologista Friends of the Earth. Bien, y es luz amarilla para ver si lo cumple o no lo cumple, ¿no? Esa es la idea ahora. Bueno. Es la primera vez que una, como digo, que una empresa se tiene que alinear a los Acuerdos de París, porque nosotros siempre decimos y generalmente lo traemos en las luces amarillas. Son muchos los acuerdos, pero así como lo tienen que cumplir los estados, los ciudadanos, las grandes empresas como Shell también tienen que cumplirlo. Gran precedente lo que sienta el Tribunal Constitucional de Holanda. Gracias, Martín. Por favor, Ricardo. Me voy al centro del estudio y como ya estoy solo, puedo sacarme el barbijo para plantear una efeméride. Ayer, sábado 5, es en todo el mundo se recuerda como el Día del Medio Ambiente. Es una decisión tomada por Naciones Unidas allá por diciembre de 1977, que tomó la decisión de que todos los 5 de junio todo el mundo nos paremos un ratito a pensar sobre el medio ambiente. Y vaya si es un día para pensar en esta época que nos toca vivir, ¿no? Hablar del medio ambiente en el siglo XXI es hablar del cambio climático, es hablar de la deforestación, es hablar del uso del plástico de manera indiscriminada, es hablar de la tala de árboles, es hablar del consumo desenfrenado, es hablar de las fumigaciones con los pesticidas, es hablar de la minería a cielo abierto y podríamos seguir. Y sin embargo, lo contaba Martín hace un par de programas atrás, hay una preocupación aparente de la ciudadanía por volcarse a temas ambientales como antes no había, por las nuevas generaciones, por lo que fuera, pero hoy está un poquito más presente el tema en el trabajo, en la casa, en la oficina, y sin embargo todavía nos queda mucho. Esa presencia a veces parece de manera muy hipócrita, ¿no? Hoy pareciera que hay como ciertas empresas muy preocupadas por el medio ambiente y te lo dicen en la publicidad, te lo dicen en los envoltorios. Mira, trajimos solo algunos ejemplos para no hacerla tan larga. Si uno compra estas bolsitas de residuos de color verde, esta, por ejemplo, viene con una leyenda que dice bolsa ecológica. En realidad, planteado así, uno podría decir, ah, mira vos, es una bolsa hecha con un plástico que es reciclable, ecológico. Sin embargo, no lo es. Este plástico no es para nada reciclable. Porque esta es la bolsa que, por convención, aquí se guarda el material potencialmente reciclable. Yo voy a poner lo que traíamos hoy, esos elementos de plástico, por ejemplo, acá. Si vivo en Santa Fe, que la basura se divide en seca y húmeda. Bueno, aquí debiera ir la que sale lunes y jueves, que es la basura seca, que es la que se va a reciclar. Pero no significa que está hecho con material reciclable. Es la bolsa que alberga la basura o el residuo, porque no es basura, es residuo, potencialmente reciclable. Pero no está hecho con material reciclable, para nada. Lo mismo aparece, y esto sí es una contradicción muy grande, contradicción es la palabra de hoy, en lo que son los palitos de brochet o en los fósforos, que en muchos de sus envoltorios dicen hecho de manera sustentable, hecho con madera reciclable. ¿Usted se cree que quien hace esto tala y planta en manera proporcional y espera su crecimiento para hacer palitos de brochet? ¿O para hacer los palitos de fósforo? Que algunos de ellos, inclusive, por una política de marketing, viene con la cabeza del fósforo donde se enciende de color verde. Son todas técnicas de marketing que no tienen nada que ver con la realidad y que también tienen responsabilidad nosotros. Uno va al supermercado y sigue viendo las latitas de palmito. ¿Sabe usted que para una latita hay que tirar una palmera entera? ¿No sería éticamente más responsable que no consumamos más palmitos? Que por cada lata de palmitos se desperdicia, por lo menos, se tala por lo menos una palmera. Tenemos que cambiar también nosotros nuestra manera de ver las cosas y nos parecía un perfil interesante para recordar el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, que además lo presentamos con este informe. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra todos los años el 5 de junio. La Asamblea General de Naciones Unidas en 1972
estableció la fecha para conmemorar un día que hace referencia a temas medioambientales y su objetivo es concientizar sobre su cuidado. ¿Sabías que? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado. Y quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad son las más perjudicadas. Cada año, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen. En la actualidad, la temperatura media mundial es casi un grado superior a la que había a fines del siglo XIX. Un par de datos que no hacen más que confirmar la urgente obligación que tenemos, todos, de cuidar el medio ambiente. Es fundamental tener un planeta sano para tener un futuro que sea próspero y pacífico. Todos debemos contribuir a proteger nuestro único hogar. Pero quizás sea difícil saber qué hacer o por dónde empezar. Por eso, en el Día Mundial del Medio Ambiente, desde Onda Verde tenemos un único pedido. Eliminemos entre todos la contaminación. Comencemos por el plástico. Nuestro planeta está inundado de residuos plásticos nocivos. Cada año acaban en los océanos más de 8 millones de toneladas. Ya hay más microplásticos en los mares que estrellas en nuestra galaxia. Desde el Ártico a la Antártida no queda ningún lugar intacto. Si se mantiene la tendencia actual, en 2050, en solo 30 años, nuestros océanos tendrán más plásticos que peces. El mensaje en este Día Mundial del Medio Ambiente es simple. Rechaza el plástico descartable. Si no podés, reusalo. Recicla, reutiliza y reducí. Consumí de forma responsable. Desde Onda Verde, los convocamos a aplicar estas normas a nuestra vida diaria y estaremos contribuyendo a luchar contra la destrucción de nuestra casa común. Juntos podemos trazar el camino hacia un planeta más limpio. ...5 de junio, Día del Medio Ambiente, como lo planteábamos en el informe, muchos temas, muchos tópicos para pensar, para discutir, para charlar, pero fundamentalmente muchas ideas para cambiar nuestras maneras de vivir. La primera tiene que ver con un frenate del consumo, con un parar con el consumo. Antes de irnos a la segunda pausa, segunda y última pausa, vamos a hacer un bloque muy cortito de información. Nosotros estábamos promocionando una muy buena medida que tomó la Municipalidad de Santa Fe, que es la recolección una vez por mes de los residuos electrónicos. Las PC que ya no me sirven más en casa, el mouse, la CPU, los celulares, las baterías, que no sabíamos qué hacer con ellos, que sabemos que es altamente contaminante si va a la basura común. Bueno, hoy la Municipalidad de Santa Fe tiene en su planta de tratamiento una sección que recupera, recicla los residuos electrónicos y sabe cómo desperdiciar lo que no es reciclable. Es una idea bárbaro. Ya se hizo en el Jardín Botánico una recolección, se hizo otra en el conocido Prado Español y este 5 de junio iba a ser allí en la Estación Belgrano. Pero bueno, no se va a hacer, nos hablaron los amigos de la municipalidad para que informemos que finalmente no se va a poder hacer por estas medidas de confinamiento que tenemos los fines de semana. Pero hay una solución, la municipalidad va a pasar por los hogares donde las familias quieran entregar ese material, lo va a hacer el viernes 11 de junio. Y para eso previamente hay que inscribirse del 3 al 10 de junio, bueno, nos queda un par de días, hasta el 10 de junio hay que inscribirse entrando en la página web de la Municipalidad de Santa Fe, buscando recolección de residuos electrónicos y ahí inscribirse. Te vas a inscribir, te van a decir más o menos a qué horas van a pasar y el viernes 11 de junio pasan por tu casa y lo retira. Luego el cronograma sigue y ya si en julio estamos en condiciones de hacerlo, te vamos a decir dónde se hace la cuarta campaña de recolección porque la idea es ir recorriendo toda la ciudad.
Y la segunda información que quiero darte antes de ir al corte es una junta de firmas que ahora el señor director está poniendo en pantalla. Es una junta de firmas que organiza el colectivo Paren de Fumigarnos para que los diputados se tomen el trabajo después de hace más de 9 años que se le está pidiendo esto, modifiquen la ya vetusta ley 11.723, que es la ley mal llamada de fitosanitarios, por otra ley que regule las fumigaciones. Lo que están pidiendo es que no se pueda fumigar a menos de 1.500 metros de un pueblo y que se suspendan las fumigaciones aéreas. Si estás de acuerdo, podés entrar ahí a la página de El Paren de Fumigarnos, llenás ese formulario y de esa manera unís, así como le ganamos la pulseada a Habana, ¿por qué no convencer a los diputados que traten esa ley? De esta manera vamos al segundo corte, ya volvemos. Marcelo Jiménez Turismo te invita a vivir momentos únicos. Sumate a nuestras salidas grupales propias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Conoce más en www.marcelojiménez.tour.ar. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Trabajamos por un mundo mejor. F&P Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. F&P Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. F&P Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa. Como siempre, en este momento viene Lucía y nos recomienda, así se llama esta sección, Recomendados Culturales, nos recomienda alguna película, alguna serie, algún libro, algo para profundizar sobre un tema que tiene que ver con el medio ambiente. Y en este caso nos va a recomendar un documental. Pero bueno, te decíamos al principio del programa, nos estamos cuidando y entonces le propusimos a Lucy que lo haga desde su casa y este es el material que Lucía nos envió. El recomendado de hoy es el nuevo documental del divulgador científico David Attenborough. Es una producción de este año que realizó la Unidad de Historia Natural de la BBC, con grandes recursos técnicos y humanos, además de la calidad de sus imágenes que se entrelazan en un montaje hipnótico. El documental se llama El año en el que el mundo cambió. Es un recorrido por un planeta golpeado por la pandemia de COVID-19 e inmerso en el confinamiento global que encerró buena parte de la humanidad en sus hogares. Sin embargo, es en ese escenario que supuso un despertar de la naturaleza y demostró una vez más su capacidad de resiliencia y de regeneración. With beaches close to humans, these animals were nesting at a more successful rate than we've ever seen. One vocalizing and then the other. I'd never heard that before. From the start of lockdown, across 5 continents, we have recorded a global experiment of epic proportions that has shown us, if we choose, we can transform the health of the planet for all. El año en el que el mundo cambió, se llama lo que nos plantea Lucía, a quien mucho le agradecemos, le mandamos un beso muy grande. Estábamos pensando que de acá a un tiempo seguramente dirán el 2020, el 2021, el año en el que el mundo cambió también por esta terrible pandemia que, como ya lo dijimos tantas veces, tiene su origen, su inicio, su génesis en el descuidado, ¿no?, que nosotros hemos hecho de
el medio ambiente. Momento de presentar la tercera y última luz del semáforo, es la luz verde, que nos lleva, mirá qué lindo, ahora que no se puede viajar, me llevas a París. Qué linda noticia, mira dónde lo llevo, Ricardo. A París, qué lindo. Le voy a mostrar después, posteriormente, una imagen que seguramente Ale va a poner en pantalla. Ahí está, mira, ahí está. Mire. Mira qué lindo. ¿Conoce ese monumento emblemático? Y la ponen verde porque nosotros lo dijimos. Como salía en onda verde. Justo en la luz verde traemos la Torre Eiffel de Francia en París, iluminada por verde. Pero no es cualquier cuestión, sino que fue iluminada de color verde con hidrógeno libre de carbono, contrariamente a lo que hace Shell. Allí en Francia iluminaron la Torre Eiffel con hidrógeno libre de carbono. Ricardo, me preguntarás cuál es el objetivo, por qué lo traemos en esta luz verde. Bueno, te pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué lo traemos en la luz verde? Lo traemos en la luz verde el día de hoy, Ricardo, porque allí en Francia, en París, hicieron esto con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población sobre la necesidad de la transición energética, pero basada en energías renovables. Muy importante lo que sucedió en Francia, porque además se enmarca en el plan actual que tiene Francia para la transición energética, que se le vienen cosas importantes a Francia, sobre todo a París, se vienen los Juegos Olímpicos. Claro. Y lo que dicen desde el Ayuntamiento de París es que el hidrógeno libre de carbono va a ser uno de los elementos que utilicen para sostener la energía de estos Juegos Olímpicos. Veremos si cumplen, pero por lo pronto que comience esta etapa de transición energética allí en Francia, en la capital. Y ante este monumento tan pero tan emblemático, es muy importante y merecía estar justo en la luz verde. Seguro, y se puede. Lo que demuestra es esto, porque bueno, ustedes hablan de cosas, pero no se puede. Quedó bárbara la Torre Eiffel, quedó muy lindo. Un evento lumínico, turístico, interesante. Y no jodemos el ambiente. Se puede. Se puede. Evidentemente se puede. Lo que no sabemos si se puede ir ahora. No, ahora no. Pero se puede utilizar montones de elementos que sean más amigables con el medio ambiente. Yo no te voy a llevar a Francia, porque ya me llevaste, yo te iba a llevar a Brasil. Opa. Pero previo paso por Chaco. Ah, me dirás, no tiene nada que ver, pero claro. Sí, porque Lucía nos envía un tema musical para despedirnos, que es de un grupo que se llama Tonolec. Claro. Es un grupo bellísimo, no tiene mucha difusión, pero realmente es un dúo musical que es de la ciudad de Resistencia, de Chaco, integrado por una mujer que es cantante y periodista, es de Formosa, ella es Charo Bogarín. Gran cantante, una voz impresionante. Y lo acompaña un músico chaqueño que es Diego Pérez. Ambos hacen Tonolec, que es una fusión de música folclórica, latina, electrónica. Es un folclore moderno, diríamos. Una fusión. Pero muy interesante. ¿En qué cantan? Bueno, cantan obviamente en castellano, pero también introducen dentro de los temas musicales la lengua toba y la lengua guaraní. Sale de esa mixtura que parece muy rara y muy de los pelos, sale algo bellísimo. ¿Qué eligió Lucía para irnos? Un tema musical que se llama Tierra es mi cuerpo. ¿Y por qué te decía Brasil? Porque fue filmado en una comunidad de pueblos originarios de Brasil, que también funcionan danzas y ritmos que se manifiestan a través de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Temazo. Con eso lo dejamos, ¿te parece? Bueno, buen aporte, Lucía, a pesar de que no estuvo hizo la tarea. Muy, interesantísimo, pero muy bien. Y con este tema musical nosotros nos despedimos, nos reencontramos, si le parece, dentro de 7 días. Aquí por veo. Gracias por todo. Nos vamos, Martín. Vamos, Ricardo. Hasta la semana que viene. Espíritu es fuego.
Gracias.